Hola, soy Jorge López, encargado de soporte técnico en Wacker Neuson. El día de hoy hablaremos sobre los vibropisonadores BS60 2 Plus y BS60 4S. El día de hoy les daremos tips básicos de mantenimiento preventivo. Para iniciar, siempre debemos tener la información clara de lo que vamos a realizar. Y para ello debes acudir al manual de operación que viene con el equipo. Es importante contar con nuestros implementos de seguridad previo a realizar cualquier mantenimiento o reparación de los equipos. Debemos de contar con las herramientas adecuadas para poder realizar correctamente nuestra labor. Y por último, debemos adquirir repuestos originales Wacker Neuson, los cuales podemos encontrarlos en nuestro distribuidor más cercano. Con estas recomendaciones previas ya estamos listos para iniciar nuestro programa de mantenimiento. Iniciaremos nuestro plan de mantenimiento preventivo del BS60 2 Plus. Para comenzar debemos verificar los filtros de aire diariamente, ya que el cambio de estos depende mucho de las condiciones de operación del equipo. A las primeras 50 horas de operación debemos de realizar el cambio de aceite del sistema de apisonamiento. Posterior a ello tenemos que realizarlo cada 300 horas o cada 3 meses. Debemos sacar la tapa del aceite, el cual se encuentra en la parte inferior del equipo para poder drenarlo. No nos olvidemos comprobar que el nivel de aceite sea el correcto. Debemos de colocar el equipo en una posición de 90 grados y verificarlo en el visor. Recuerde, siempre debemos tener la precaución de no ocasionar un derrame de aceite al momento del mantenimiento. Por lo tanto, siempre debemos contar con un recipiente adecuado. Continuando con el plan de mantenimiento, debemos de realizar la inspección y limpieza del filtro de combustible del tanque cada 1200 horas, un año o lo que ocurra primero. Posterior a ello, debemos reemplazar el filtro de combustible de línea cada 500 horas o 5 meses. Por otro lado, debemos contemplar en intervalos de un año hacer el cambio de la bujía. Y por último, hablaremos del vibroapisonador BS60 4S. Para comenzar, debemos de verificar el filtro de aire diariamente. El cambio de estos dependerá de las condiciones de uso del equipo. Debemos de reemplazar el aceite del motor a las primeras 50 horas de operación. Posterior a ello debemos de realizarlo cada 100 horas o un mes. Nosotros recomendamos el encendido del equipo unos minutos antes de drenar el aceite para que este tome temperatura y fluya más rápido. Debemos sacar la tapa del aceite, el cual se encuentra en la parte inferior del motor. No nos olvidemos comprobar el nivel en la varilla al momento de incorporar el aceite nuevo. A las primeras 50 horas de operación debemos de realizar el cambio de aceite en el sistema de apisonamiento. Posterior a ello debemos de realizarlo cada 3 meses o 300 horas de operación. Recordemos que se tiene que limpiar el filtro de combustible de tanque cada 1200 horas o un año, dependiendo lo que ocurra primero. También debemos reemplazar el filtro de combustible de línea cada 500 horas o 5 meses de operación. Por otro lado, se debe contemplar intervalos de un año para poder reemplazar la bujía. Dependiendo la aplicación que le demos al equipo, sea en espacios cerrados y el tipo de terreno en el cual trabajemos, debemos revisar el desgaste de la zapata. Y si notamos rupturas o que se tenga mucho desgaste, tenemos que reemplazarlas. Debemos de revisar y verificar el ajuste de los pernos y tuercas, ya que es un equipo el cual está sujeto a vibraciones. Estas revisiones las debemos hacer cada 25 horas de operación. Al momento que se quiera almacenar el equipo por periodos largos, debemos de realizar los siguientes pasos. 1. Retirar el combustible del tanque. 2. Drenar el combustible del carburador y de las líneas que lo alimentan. 3. Llave de paso en posición de corte o cero. Les recuerdo que un buen plan de mantenimiento debe estar acorde a las características donde su equipo está operando. Y no olviden usar repuestos originales. Con un oportuno y correcto plan de mantenimiento preventivo podremos prolongar fácilmente la vida útil de nuestros equipos. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por seguir eligiendo Wacker Neuson. Nos vemos en la próxima.